Creo que tienes escuchado sobre la importancia de los cristianos serem unidos en amor, trabajar juntos en amor para Dios. Obviamente, hace parte del plan de Dios que los cristianos sean unidos. En Juan 17, 23, el texto dice: Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que él y que los ha amado a ellos como también a mí has amado. Es el sueño de Dios la unidad de todos los cristianos, pero el problema es que el comunismo actual no enseña la verdadera unidad como Dios desea. El ecumenismo actual tiene como base solamente el amor. La unidad bíblica no tiene como base solamente el amor. Tiene como bases la verdad de Dios, el compromiso con las verdades de Dios. Y voy a leer para ti el versículo 17 de Juan 17, que es un texto que los ecuménicos no consideran, infelizmente. Consideran solamente el versículo 23, entre otros, pero Juan 17, 17 no consideran. Y el texto dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mira, la verdadera unión, el verdadero ecumenismo, tiene como bases no simplemente el amor, tiene como bases la verdad. ¿Y dónde se encuentra la verdad de acuerdo con Jesús? En la palabra de Dios. Tengas muy cuidado con esta palabra ecumenismo. Dios desea sí la unidad. ¿Es posible tener un buen ecumenismo en que las personas tengan unión en amor? Para hacer el bien para el prójimo. Ahora, cuando un ecumenismo tiene como presupuesto un amor sin la verdad de la palabra de Dios, es un falso ecumenismo que hará muchas personas estarem despreparadas para la segunda venida de Jesús. Y finalizo con un pensamiento de Lutero, Martín Lutero, que dice, prefiero estar dividido por la verdad que unido por el error. Dios desea sí la unidad de los cristianos, pero Dios desea que la unidad tenga como base la verdad. Porque cuando hay la verdad, el verdadero amor tiene manifestación. Bendiciones, que Dios guíe tu vida, para que ames as pessoas e tengas como base de tu amor a verdade de la palavra de Deus.